Apoyando las siempre las labores altruistas hoy en la casa del actor. Claro, mi amor, es para mí un honor haber sido invitada a este festejo tan importante de 80 años de la creación de la casa del actor. Bárbaro. Qué maravilla. El lugar que acuna, que cuida, que protege a nuestros hermanos mayores, como bien dijo Jorge Ortiz de Pinedo. Laurita, ¿cómo has visto crecer esta casa desde sus inicios? Pues mira, desde sus inicios no estaba yo porque no había nacido, pero creo que es algo muy importante que logró Cantinflas, este hombre maravilloso, altruista, cariñoso, que llegó a dar, no a sacar. Y bueno, pues también en el trayecto hemos visto gente que saca en lugar de aportar. Claro. Entonces, bueno, pues de repente han estado en momentos bien precarios. No es posible que no tengan cuidadores cuando lo que necesitan los adultos mayores son cuidados para que no se llaguen, para que estén limpios, para que caminen o si no caminan, para que se distraigan en los jardines. Entonces, yo creo que Chucho Ochoa hizo muy mal al retirar el dinero que aportamos los actores para nuestros hermanos mayores. Espero que este descalabro pues se pueda solventar cada día más. Preguntarte también, Laurita, ¿qué piensas ahora? Que bueno, pues salió esta noticia que cuenta Thalía podría estar viviendo en una jaula de cristal. ¿Qué piensas, Laurita? No me importa. No me interesa hablar de ese tema. Tengo muchos temas que desarrollar, no me interesa desarrollar el tema. ¿Ya superaste esa relación? ¿Qué quiere decir superaste? Sí, ya no te duele, ya no te afecta. ¿Tú me has visto que me ha dolido en algún momento? Cuando me dolió, decidí cortar y decidí terminar, porque uno se tiene que cuidar y que proteger el corazón, el alma, la cabeza. ¿Tiene algún problema de salud? Manifestó que tenía un problema con el sentido del gusto todavía. Como hermana, pues no sé. Yo le pido a Dios que se mejore y que vuelva a tener el sentido que es maravilloso, que es el sentido del gusto. Yo creo que los seres humanos lo que tenemos que tener alertas y vivos son nuestros sentidos. Así es que a Thalía le deseo que pronto recupere el sentido del gusto, porque no es nada más el gusto en la lengua, es el gusto. Imagínate lo que esto... Imagínate lo que esto abarca, ¿no? Yo tendría que acudir a Luisa Hay, que dice que las enfermedades son emociones no resueltas. Y no sé qué significará la pérdida del sentido del gusto, pero es un sentido muy importante, como la vista, como el olfato, como el tacto, como todo eso. O el que no estuvo como se debió con tu abuelita. Yo quisiera que recuperara el sentido del gusto. ¿Y crees que sí pudiera? No sé, mi amor, yo ya no sé, yo hasta ahí. No, mi amor, no creo. Pero si estuvieras. No creo, mi amor. Ella es una mujer bastante fuerte que no creo que se permita estar secuestrada por nada. No, claro, por supuesto que no. No, definitivamente. Es que se cree que es débil. Bueno, pues quién sabe quién se cree. Yo no lo creo. ¿Algún día cabrá la reconciliación? No, mi amor, en este momento no quiero hablar de eso, no me interesa. Estoy tan en esprit, tan ocupada en mis cosas, en desarrollar. Hoy voy a estrenar mi programa, Morena, Casos de la Vida Real, en Atypical TV. Entonces estoy ocupadísima en eso. El próximo mes me voy, si Dios quiere, a hacer la tercera temporada de Secretos de Villanas. Entonces, ¿van las mismas ahorita? No sé, todavía no sé. Ya sabes que todo es un secreto. Así como yo fui un secreto cuando entré, nadie sabía que yo iba a entrar. O alguna te tendrá miedo porque ya ves que... Pues ya sabes, mi amor. ¿Qué te digo? Y hablando de secretos. A lo mejor me admiran mucho como villano y entonces me tienen miedo. Y hablando de Secretos de Villanas, Cintia Clitbo, pues confesó esta situación con Chucho Ochoa, que habría expuesto su miembro alegadamente en su hombro. Ay, no sé. Una situación de acoso grave. ¿Quién lo expuso?
Eres un rey, mi amor. ¿Quién lo expuso? Clito, ah, pregúntale a él, mi amor. Pero usted, ¿qué palabras de su no, 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 no tengo ni, ninguna. Reina? Ninguna. Oye, ¿cómo está tu relación, no, ya sabes que me pongo de gruesa. ¿Cómo está tu relación con Cintia, ¿cómo está? No, yo no tengo ningún problema. ¿Todo está bien después de que ya abandonó este reality? Ah, bueno, no sé, mi amor, no sé. No voy a especular sobre si lo abandonó, tenía trabajo, no sé, ¿ok? Entonces, ese mensaje para tu hermana, que se recupere pronto. Claro, por supuesto, le deseo que recupere el sentido del gusto. Que le guste la vida. Gracias. Gracias, Laura.